Hola amigos, en esta ocasión me encuentro en el Club de Pescadores Huerta Grande, en Cruz del Eje, provincia de Córdoba. Vine a probar suerte con las carpas. Me estuvieron comentando en la recepción que el pique está bastante lejos, está un poco difícil acá la pesca. Mirá, no me traje las botas. La verdad que el camino era bastante largo, mucho frío, está hermoso acá. La verdad que no tengo equipo de wader porque si no me voy hasta allá, caminando en el agua. Allá están los botes, así que lo que voy a hacer es preparar las cañas. Ahí hay agua porque si no me cruzo del otro lado que hay un árbol, que ahí está hermoso para parar. Bueno, ya tiré las tres cañas, tengo mi vieja spinit con doble anzuelo y lombriz, la Shakespeare con el Abu García, la línea con resorte que hice en el video, dejo arriba el enlace por si se lo perdieron, y en aquella tengo maíz con masa, el maíz fermentado con esencia de vainilla. La verdad está buenísimo el aroma que tiene. Masa dulce y esta con masa picante. Así que vamos a ir probando. Bueno, no me traje las botas. El lugar que se ve lindo para tirar es aquel lado. Ya que podés tirar derecho, bien al medio. Unos 50 metros, más de eso. Pero bien al medio. Allá se forma una U, por lo tanto me viene para este lado que está un poco más cerca. Pero bueno, está todo mojado ahí y no tengo ni dónde sentarme. En la caca me voy a sentar ahí. Ahora vine a probar acá, un lugar distinto. Donde hay, según me cuentan los amigos seguidores en Instagram, que hay mucha carpa, así que bueno, esperemos poder concretar alguna captura y la verdad que me encanta el lugar. El único pescador que está pescando soy yo. Ando medio quisquilloso hoy, medio de mal humor porque de la emoción que tenía de venir a pescar no dormí nada. Esperemos que saque algo hoy por lo menos. La mañana está en pañales, así que justo me vengo a poner la media nueva para venir a pescar. Mirá, bien blanquita están. Abajo deben estar negra. Me iba a venir con los mocasines, menos mal que no los traje. Yo no sé para qué. Estamos acá en el barro. Me senté acá entre los rameríos. Pero bueno, al que le guste la pesca hay que embarrarse el traste, ¿eh? Así esto. Ya van a ser las 1:30 de la tarde y bueno, no tuve pique todavía, ni un pique. Y empezó a soplar mucho viento de frente. Qué mal área. Cambié esta caña de lugar. Honestamente, ni un pique. Ni de bagre, ni de carpa, ni de nada. Una miseria bárbara. Estoy probando con lombriz. Pero la verdad no pasa nada. Un par de piques con lombriz, pero me descarna. Con el viento que hay te frena el tiro. No es época para buscar la carpa
Pero bueno, acá está el porfiado. Es la única motivación que tengo para venir a pescar en estos momentos. ¿Qué va a ser, gente? Esto es así, la pesca es así. Lo curioso que ya hace tiempo que no pesco nada y no es muy común en mí, y como que la moral se va un poco al carajo. La motivación de sacar una carpa acá, no me diga la puta que lo parió. Enganché un árbol ahora. Ah, sí, tengo una cheta yo. Y bueno, mirá cómo suena la cuerda. ¿Será posible? No, así estamos. Bueno, gente, me fui del club. La verdad es que corro con el tiempo. 3:18. Me alejé del lugar y me vine para este lado, que no sé dónde. La verdad no sé cómo vine para acá, pero bueno. Pero bueno, justo cuando venía por allá arriba en la moto, acá en la costa, se veían las carpas en la orilla del sol. Cuando pasé se asustaron, las alcancé a ver. Así que bueno, tiré esta cañita. Voy a ver si armo otra. La verdad, desconozco el lugar, no hay nadie. Así de porfiado soy. ¿Qué va a ser? No me puedo quedar sin pescar nada. Por lo menos hay que intentar, hay que buscar, hay que moverse. Falta que pique la caña en vivo. El sueño del pibe. Así que bueno, encima está hermoso el lugar. Una vista hermosa. Si sabía, venía acá temprano. Alguno que me corrija. Este es el quilpo, allá termina el dique y esta es la cola del quilpo. Y este es uno de los puentes. Ve que la gente viene a pescar acá. Bueno, no sé qué es eso. Estoy motivado, la verdad, no importa que todavía no saqué nada. Todavía falta un ratito más, una hora y media. Voy a lanzar otra caña más. Estoy usando el maíz con esencia de vainilla y masa. Pero bueno, esto es así. No me gusta quedarme en un solo lugar cuando no pasa nada. Pero al no conocer estos lugares, por lo menos ahora ya sé a dónde venir. Y lo comparto con ustedes. No sé si se alcanza a ver. A ver. La cantidad de mojarra muerta que hay acá. Mira. Que se ve que algún animal, o la carpa, ahí está lleno de mojarras muertas. La cuestión que acá estaba comiendo un bicho. Y no era un pato, de esos que andan por ahí. Era un pez. Así que bueno, si pasa algo, gente, mostramos. Pero como digo siempre, firme como talón de oso. De todas formas se nota que está bastante playo. Por el puente, ¿no? Y hasta donde llegaba el agua. Así que está bastante playo. En el medio, unos 2 metros, allá donde tiré la segunda caña, hay un poquito de hondura. Armó un despelote terrible acá. Mirá lo que es esto, por Dios. Me encachilé, ¿qué va a hacer? Estoy determinado y motivado. Y pateé todo. Y bueno, como le decía, ando motivado y cuando ando motivado no me para nadie. Aprovecho para mandarle un abrazo a todos. Gracias por suscribirse, por los comentarios que dejan. La verdad, muy buena onda como siempre. Muchísimas gracias por todo el cariño que me brindan a través de Instagram. Cada comentario, las fotos con sus capturas, los peces que sacan. Las carpas que yo no saco, que ustedes me mandan. Los pejes que no puedo sacar, que ustedes me mandan. Así que bueno, muchísimas gracias.
y por el apoyo, porque siempre tirando buena onda, apoyando el canal. Ya somos más de 15.000, pero lo importante no es la cifra, sino la calidad. Y sinceramente hay calidad, calidad de gente, y estoy muy contento por eso. Soy una persona que no le importa la cantidad de seguidores, de me gusta, esas cosas, no es lo mío. Lo mío es esto. Hinchar las pelotas acá, mostrarle a ustedes, compartir lo que me gusta con todos ustedes. Acá, en donde esté. Hoy estoy acá. Mañana no sabemos. Y reírnos juntos, pasarla bien. O sea, para mí el mejor regalo de este canal es poder darle una sonrisa a ustedes, y otra no hay. La mayor satisfacción que yo puedo tener es poder transmitirle algo del otro lado con lo que hago. Más allá del humor y las malas palabras, que bueno, me nacen, está mal, pero cuando te nace, te nace. La puta madre que no pica, loco.